Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a los servicios informativos de Alaurín Televisión. Hoy es martes 19 de agosto. Comenzamos, como siempre, con los titulares. Esta mañana, en el área de desarrollo y dirigida a los jóvenes de la escuela Taller Fala, ha tenido lugar una charla de manos de la asociación Un Sí por la Vida, en la que se ha hablado de buenos hábitos alimentarios para prevenir enfermedades como el cáncer, una iniciativa que se enmarca en un ciclo de conferencias que se van a desarrollar los próximos días. Con mucha responsabilidad e ilusión y con la intención de luchar por los intereses de Alaurín el Grande, afronta Antonio Rueda su nuevo cargo de consejero general de Unicaja como representante del Ayuntamiento, tras ser elegido por mayoría absoluta en el pleno del pasado jueves. Almacenes Las Ruedas ofrecerá nuevamente en las noches creativas una cata de 4 tipos de vinos. Además, este año contarán con la novedad de una pequeña tapa para maridar con estos caldos. Pero la noche creativa trae consigo un sinfín de actividades más, desde exposiciones, exhibiciones, espectáculos, conciertos, talleres, mercadillo artesanal y un largo etcétera para vecinos de todos los gustos y edades. Hoy el terral y las altas temperaturas han hecho que se active la alerta amarilla hasta las 9 de la noche. Eso sí, parece que durante el fin de semana podremos disfrutar de temperaturas más bajas en torno a los 30 grados. Los niños del campamento urbano de verano disfrutaron esta mañana de un taller de pan y bombones, una actividad con la que han podido realizar sus propias piezas, por lo que la diversión ha sido la principal invitada. Comenzamos. La asociación Un Sí por la Vida ha comenzado hoy en el Centro Municipal de Formación un ciclo de conferencias preventivas destinada a los alumnos de la escuela taller. La alimentación ha sido el primer tema a tratar y los siguientes serán el tabaco y el cáncer de piel. La asociación Un Sí por la Vida ha comenzado esta mañana una serie de charlas preventivas sobre el cáncer. En esta ocasión, el tema sobre el que giraba esta conferencia era la alimentación, y es que los hábitos alimenticios son muy importantes para todo lo relacionado con la salud. La alimentación, como suelo decir, pues es nuestra medicación o nuestro veneno. En ello depende todo, la metabolización de las células, si tienen más nutrientes, si tienen menos, y eso se afecta en la piel, el sed de la cara, como se suele decir por aquí, y al fin y al cabo en la salud. Un total de 40 alumnos con edades comprendidas entre los 18 y los 25 años de la Escuela Taller Fala son los destinatarios de estas conferencias, que serán un total de 3. Nosotros haremos algunas actuaciones con ellos y ahora ellos nos van a dar la charla de alimentación saludable, que es algo que debe de saber todo el mundo, no solo los alumnos de la escuela, sino cualquier persona debe de saber y tener unos buenos hábitos alimenticios y una vida saludable. Además de explicar los beneficios de una alimentación saludable, en la charla se ha explicado cuál es el fin y el funcionamiento de la asociación Un Sí por la Vida. Entre estos servicios que ofrecemos podemos citar sesiones de fisioterapia, curso de nutrición, participación en grupos de autoayuda, reiki y clase de gimnasia, entre otros. En los próximos días, estos alumnos de la Escuela Taller van a recibir otras 2 charlas preventivas, una sobre el tabaquismo y otra sobre el cáncer de piel. Ayer les informamos de que Antonio Rueda García es el nuevo consejero general de Unicaja como representante del Ayuntamiento. Fue elegido el pasado jueves en el pleno celebrado en la localidad y hoy nos cuenta cómo afronta este cargo. En el pleno celebrado el pasado jueves en Alaurín el Grande se debatió la propuesta sobre la designación de un consejero general para Unicaja como representante del Ayuntamiento. El equipo de gobierno propuso a Antonio Rueda García, actual presidente de la Asociación de Empresarios. Una propuesta que fue aprobada por mayoría absoluta con el sí de PP, no de Izquierda Unida y abstención de PSOE. Hoy conoceremos de manos del propio Antonio con qué ánimo afronta este nuevo cargo. Es algo que es de agradecer, aunque tenga una responsabilidad muy grande detrás, porque quiere representar al pueblo de Alaurín en una entidad como de estas características como Unicaja, pues la verdad es que es un orgullo y una responsabilidad que afronto
con todas las consecuencias. El ayuntamiento ya ha contado con consejeros en este organismo, pero adecuándose a una modificación en la normativa, desde entonces la persona designada no debe de tener ningún cargo político, proponiéndose así a Antonio Rueda por su cualificación y experiencia. En los últimos años, bueno, en los últimos 12, 14 años, que es cuando estoy dedicado totalmente a la Asociación de Empresarios, el Colectivo Empresarial de Lorín, pues hemos conseguido que, como he dicho antes, voy a tratar de en Unicaja hacer lo mismo, que a Lorín esté presente en todas partes. Soy vocal de lo que es FECOMA, la Federación del Comercio de Málaga, que es a nivel provincial, y luego a nivel nacional tenemos una vocalía directa que es la Confederación Española de Comercio. Quiere decir que a Lorín, dentro de unos ciento y algo que somos, 115 justamente, representantes de España del comercio, a Lorín tiene una vocalía directa. Quiere decir, ahí ya bueno, se consigue, se va consiguiendo experiencia, se van conociendo cosas y desde ahí te hace un poco más fácil de saber estar en los sitios, ¿no? Por lo menos para luchar y conseguir objetivos. Un cargo, por lo tanto, desde el que Antonio pretende luchar por los intereses de los alaurinos. No está definida todavía la línea exacta de actuación, pero lo que sí estoy plenamente convencido, y todo el que me conoce lo sabe, que voy a luchar por los intereses de Lorín, donde quiera que esté, ¿no? Y si desde ahí puedo luchar por lo que es por el municipio de Lorín o por conseguir objetivos para ellos, que esté el pueblo de Lorín tranquilo y todos los que han depositado la confianza en mí, que voy a luchar para conseguir que, bueno, que haga algo para Lorín y que Lorín esté bien representado. Una responsabilidad que afronta de buena gana y con la motivación de trabajar por la localidad. Se va acercando la fecha de la Noche Creativa EONOE y seguimos dándoles información de todo lo que podrán realizar en esta velada. Almacenes Las Ruedas se encarga de una cata de vinos maridada con pequeñas tapas. Desde las 8:30 de la tarde hasta la 1 de la madrugada, desde la zona de la Biblioteca Municipal, pasando por todo el centro de la localidad, hasta llegar a la Casa de la Cultura y a la calle de la Cruz, se irán sucediendo en la noche del 30 de agosto las diferentes actividades con motivo de la Noche Creativa EONOE a Lorín el Grande. Pues va a consistir en que vamos a probar 4 tipos de vinos distintos. Pero este año, como particularidad, lo vamos a maridar con una microtapa para que la gente pueda apreciar lo que es el maridaje. Entre las múltiples actividades que podrán encontrar esa noche a lo largo de todo el centro de la localidad, se encuentra una cata de vinos y degustación de tapas en la puerta de la villa a las 10. Este maridaje será posible gracias a la colaboración del área de formación del ayuntamiento, y es que Otman, monitor de este área, será el encargado de realizar 4 tipos de tapas para cada uno de los vinos de la cata. Desde Almacenes Las Ruedas animan a todo el mundo a que participe en esta actividad. Invitar a todos los vecinos del pueblo y de la comarca a que pasen esa noche por aquí, porque la verdad es que es muy, muy agradable y es muy bonito la noche del 30, y la verdad es que se van a encontrar cosas muy, muy bonitas y muy agradables. Esta actividad tiene cabida para 60 personas, por lo que si está interesado en participar debe recoger unos tickets para así asegurar su participación en la cata. Y además de estas catas, la Noche Creativa EONOE traerá a la localidad multitud de actividades en su tercera edición. A continuación les detallamos el amplio programa de actividades que durante la velada del 30 de agosto se van a llevar a cabo en Alaurín el Grande. En cuanto a las exposiciones y museos, podremos visitar en la biblioteca la muestra de Maribel Alonso y en la Casa de la Cultura la exposición de mosaicos de Lisa Wheeler. Igualmente habrá visitas guiadas a la Fundación Gustavo Torlichen y Gerald Brennan. En la calle Cruz abrirán sus puertas el Museo del Pan y el Museo Barcostales. El arte saldrá a la calle con la exhibición de los talleres municipales del área de igualdad, con un mercadillo creativo en la avenida Gerald Brennan, proyecciones encaladas en la Plaza Baja, pasacalles infantil, exposición de esculturas del colectivo Moraga y caricaturas del artista Jesús Román. La música y los espectáculos estarán presentes con el concierto Sonando a ti del grupo Azul en Verde en la avenida Gerald Brennan.
Como novedad de este año, Noche de Comedia de manos de los monólogos de Javi Nemo en la Casa de la Cultura a las 10 y a las 11. Espectáculo musical a cargo de los DJs José Serón y Jesús Farfán, las cantantes Carmen Sánchez Mimare y Melody Guerrero y de los animadores Maraca en la Plaza Baja desde las 11 y media. Los pequeños también serán protagonistas en esta velada con los talleres y actividades dirigidas a ellos. Teatro infantil de la Carpa Teatro en la Plaza de la Biblioteca desde las 10 y media. Talleres infantiles en la calle Cilla y calle San Sebastián. Taller de astronomía en la biblioteca municipal y taller de ciencia en la zona de la biblioteca. Los comercios de esta zona de la localidad abrirán sus puertas para disfrutar de una shopping night. El deporte, como en cada edición, no faltará de la mano de Sport Center Evolution, con clases magistrales de zumba y body combat en la Plaza Baja a partir de las 9. Tomen buena nota y apunten cada uno de los horarios y actividades y organice su noche creativa. No se pierda ninguna, ya saben, el día 30 de agosto tienen una cita. Y ha llegado el turno de los consejos publicitarios y después les hablaremos de dos cortes de luz que se van a producir mañana en la localidad. También de las altas temperaturas y del calor. Cerraremos este espacio de noticias con una actividad en el campamento de verano. Y tras la publicidad les damos un aviso de dos cortes de luz que se van a producir mañana miércoles en algunas zonas de la localidad. La Compañía Sevillana de Electricidad avisa que mañana miércoles se procederá a realizar dos cortes en el suministro. Por un lado, desde las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía permanecerá cortado el suministro en la zona de Los Chofones, en Villafranco del Guadalhorce, Pie Gallina Partido La Carreta, término municipal de Laurín y Coín y zonas colindantes. Asimismo, entre las 9:30 y las 6 de la tarde se producirá el segundo corte de suministro. En esta ocasión será en el camino de Cerralba, Los Chofones, Casa Palma y zonas colindantes. Intervienen en los trabajos Sevillana, el Fosur y Servicios Operativos de Electricidad del Ayuntamiento. Si los trabajos finalizan antes de lo previsto, inmediatamente se restablecerá el suministro. Para cualquier consulta pueden llamar al teléfono de Sevillana 900-850-840. Y continuamos. El Terral ha vuelto hoy con máximas que han llegado a alcanzar los 37 grados, activando la EMET, la alerta amarilla por calor en la Costa del Sol y Guadalhorce. Eso sí, Málaga llegará al fin de semana con máximas por debajo de los 30 grados, con un descenso generalizado de las temperaturas a partir del viernes. Tras dar una tregua durante el fin de semana, AEMET ha vuelto a activar hoy la alerta amarilla por calor, ya que el Terral ha hecho subir los termómetros hasta los 37 grados en el entorno de la capital, Valle del Guadalhorce y Costa del Sol. Los avisos han estado activos en estas zonas hasta las 9 de la noche, cuando se preveía remitiría el calor y cambiaría la dirección del viento. Aunque para la jornada de mañana miércoles no se prevén descensos térmicos importantes, la máxima se prevé que alcance los 33 grados y las mínimas no bajarán de los 21. A partir del jueves la situación volverá a cambiar, según meteorología, con la llegada de nuevas masas de nubes que harán bajar los termómetros por debajo de los 30 grados, una temperatura inusual para el mes de agosto. Ante las altas temperaturas ya saben que deben de prevenir a toda costa los llamados golpes de calor. Hidratarse y evitar las exposiciones al sol son los principales consejos. No olviden que los mayores y niños son la población más sensible al calor. Disfruten de sus vacaciones y del verano con precaución. El campamento de verano está celebrando la Semana de la Alimentación. Por eso los pequeños han vivido esta mañana un taller en el que han amasado pan con sus propias manos. Harina, agua, levadura, aceite. Puede parecer que hablamos de un obrador, pero no. Esos han sido los ingredientes con los que hoy han trabajado los pequeños del campamento de verano. Y es que han estado haciendo un taller de pan. Para ellos es una novedad, además que estamos ilusionados porque con toda la mezcla se manchan las manos y es una actividad bastante divertida. Hoy pan, ¿cómo hacerlo plástico? Con harina, azúcar y agua. Porque una cosa
cosa muy divertida. Ayer comenzaron a trabajar sobre esta mezcla ya que han ido por turnos. Los que ayer realizaron su propio pan, hoy se han convertido en reposteros y han estado preparando bombones. Estamos haciendo bombones, ahora estamos haciendo bombones. Ayer hicimos pan y la maestra nos lo ha horneado y ya lo hemos hecho y lo tenemos aquí. Bombones. Pues a mí se me están casi rompiendo todo el chocolate. Hemos hecho bombones y hemos con la galleta lo hemos troceado y liado con mantequilla. Así de bien se lo han pasado los niños en esta golosa actividad del campamento urbano de verano. Y a continuación les damos la información del tiempo para mañana en Alhaurín el Grande y en la provincia. El tiempo para mañana en la provincia de Málaga traerá consigo cielos despejados, temperaturas sin cambios o el ligero descenso, vientos de componente oeste flojos en el interior y moderados en el litoral. Por otro lado, el tiempo en Alhaurín el Grande será de cielos despejados. Las temperaturas oscilarán entre los 32 grados de máxima y 19 de mínima. El viento soplará del oeste a 5 km por hora. Y antes de finalizar, repaso a las noticias destacadas en los titulares. Esta mañana en el área de desarrollo y dirigida a los jóvenes de la escuela Taller Fahala ha tenido lugar una charla de manos de la asociación Un Sí por la Vida, en la que se ha hablado de buenos hábitos alimentarios para prevenir enfermedades como el cáncer, una iniciativa que se enmarca en un ciclo de conferencias que se van a desarrollar los próximos días. Con mucha responsabilidad e ilusión y con la intención de luchar por los intereses de Alhaurín el Grande, afronta Antonio Rueda su nuevo cargo de consejero general de Unicaja como representante del ayuntamiento, tras ser elegido por mayoría absoluta en el pleno del pasado jueves. Almacenes Las Ruedas ofrecerá nuevamente en las noches creativas una cata de 4 tipos de vinos. Además, este año contarán con la novedad de una pequeña tapa para maridar con estos caldos. Pero la noche creativa trae consigo un sinfín de actividades más, desde exposiciones, exhibiciones, espectáculos, conciertos, talleres, mercadillo artesanal y un largo etcétera para vecinos de todos los gustos y edades. Hoy el terral y las altas temperaturas han hecho que se active la alerta amarilla hasta las 9 de la noche. Eso sí, parece que durante el fin de semana podremos disfrutar de temperaturas más bajas en torno a los 30 grados. Los niños del campamento urbano de verano disfrutaron esta mañana de un taller de pan y bombones, una actividad con la que han podido realizar sus propias piezas, por lo que la diversión ha sido la principal invitada. Y ya para finalizar les dejamos con las imágenes de los pequeños del campamento disfrutando de la actividad que han llevado a cabo esta misma mañana. Tras el informativo Programación Especial de ATV, segundo traslado de la Virgen de Gracia. Posteriormente recordaremos cómo se desarrolló el concierto de Tarifa Plana en las Noches Creativas del año 2013. Ya saben más noticias de su localidad en la página web rtvalaurinelgrande.com y a través del canal de Alhaurín Televisión en YouTube, también a través de Twitter, @rtvalaurin. Les esperamos en una nueva edición de los informativos, que será mañana a partir de las 9:30 de la noche. Hasta entonces. The skies are blue. You act so innocent now, but you lied so soon. When I met you in the summer.